En Vélez Sánchez fue realmente fuerte, fue de 40.000 personas en el público, fue realmente... ¿Cómo, Carlos? ¿Cómo estás? El tatuaje de Naciones Unidas. Bueno, serví en Naciones Unidas, estuve en Croacia. Que la estoy pasando. Qué mal que la estoy pasando. Quiero tatuar un dragón que me identifique porque soy dragón de agua en el horóscopo chino y el dragón tiene mucha energía y lo quiero tener para siempre en mi chapareste. Chapareste que está medio como Virgilio. Ya vivió en el brazo, entonces quiero a un amigo. Este dragón estaría bueno, pero no me gusta mucho la historia esto de los colmillos y tanto cuerno. O sea, me gusta más un poco más light. Dragón con buena energía, que mira. Sí, hay que hacerlo más grande para que con lo verde de este lado y tapar todo lo que se pueda de acá. Vos lo querés así con agua, con azules. No estaría bueno con agua. El agua porque es dragón de agua en realidad. Y ahora yo canto en Viejas Locas. Para mí cantar en Viejas Locas es nada, desarrollar lo que me gusta, cantar, irme de viaje, subirme a escenarios con buenos monitores, buenas luces, mucha gente en el público. Lo que necesito ahora, después de 30 años de estar cantando en diferentes escenarios. Viví muchos años afuera, pero también estuve acá cantando con David Lebón, con los años que estuve acá, mi primer banda fue en el 69, con Lengua Negra, y después con muchos músicos. Siempre buscando por ahí otra esencia también, no solo la música, no solo el business, sino la estabilidad que me da la creatividad, la energía, el placer que me da hacer música. Una anécdota que te puedo decir, se me ocurren todas de terror, ¿eh? Me acuerdo de la vuelta de Viejas. En Vélez Sánchez fue realmente fuerte, fue de 40.000 personas en el público, fue realmente una emoción indescriptible. Está bueno cuando nos vamos de gira, el amor que tienen los fans de Viejas, de estar 4 días esperando en la puerta, de querer fotografiarse con cada uno de los músicos, esa entrega total, básicamente a Pitti Álvarez,
pero los músicos un respeto absoluto y eso te moviliza a ver tanto amor en los pendejos. Está bueno. Mis influencias a nivel musical son el soul, el funky, el blues y el rock and roll. Beatles, Rolling Stones, básicamente. Cantantes, más que nada, como ser Janis Joplin, en un momento que yo estaba estudiando música lírica y escuché Janis Joplin y dije, quiero esto, no quiero cantar más La Traviata. Entonces, a los 15 años empecé a cantar soul y funky y básicamente blues. Y no paré. ¿Te animás a cantar algo acá después? Claro. ¿Sí? Claro. ¿Vamos a cantar algo? Dale. Buenísimo. ¿Seguimos con el tatuaje entonces? Dale. Me encantó, está buenísimo. Ese estribo, no me gustó el tatuador, me pareció muy agresivo. Y aparte me quiero cambiar, no quiero un dragón, quiero un angelito. No, divino. No me di cuenta. Me tocó el brazo todo el tiempo. Ah, el grado, ¿dónde está? Ya está. Vos te zarpaste, Tipi. Está lo más divino, Mariano un capo y vamos y voy a volver. Vamos a dedicarle solo a él, atrás del tipo está, ¿no? Atrás del tipo. Vamos a dedicarle la araña y la mosca. De los Rolling Stones.